Nacida y criada en Puerto San Julián, Mariela es una más de los más de 800 hombres y mujeres que protagonizan día a día la historia de Cerro Vanguardia. Una empresa minera que se dedica a la búsqueda y extracción de oro y plata y que está integrada por la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti con el 92,5% de las acciones y por Fomicruz, sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, dueña del otro 7,5%. Cerro Vanguardia se inició como proyecto de exploración en 1991 sobre un área de 514 kilómetros cuadrados, ubicada a 150 kilómetros de Puerto San Julián, la localidad más cercana. Es una zona de enorme belleza, desafiante, que exige de sus habitantes coraje y determinación para imaginar un futuro donde otros ven solo desierto. Con la honestidad, el respeto, la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo como principios éticos centrales, Cerro Vanguardia comparte con la comunidad de Puerto San Julián su espíritu pionero, ya que es el primer emprendimiento de explotación de metales preciosos registrado en la zona y ha dado el puntapié inicial a la actividad en la región. A lo largo de más de 15 años, Cerro Vanguardia puso en marcha un complejo sistema de producción a partir de un sólido equipo profesional y una inversión inicial de más de 270 millones de dólares. Integrada por un nutrido grupo de empleados, contratistas y prestadores externos que desarrollan tareas de alta especialización, Cerro Vanguardia es una mina de características particulares, ya que su operación es a cielo abierto y con trabajos simultáneos en múltiples pits. Grandes excavaciones creadas para seguir la veta del oro y la plata mediante el trabajo de perforadoras, excavadoras, palas y camiones de gran tamaño. Estos equipos transportan el material extraído hasta la planta, donde se inicia un proceso que comienza con su trituración y sigue con un tratamiento de lixiviación con solución cianurada, a través de la cual se separan el oro y la plata de la roca mineralizada. Una vez separado por el proceso de precipitación, el metal es enviado a la fundición, mediante la cual se obtienen las barras de bullion doré, lingotes de 20 kilogramos, formados por un 8% de oro y un 92% de plata. Todo este proceso se realiza con máximas condiciones de seguridad y cuidado del medio ambiente y es llevado a cabo en el marco de una estricta política de uso racional de los recursos naturales. Cerro Vanguardia es la primer mina del mundo que ha logrado la certificación de su sistema bajo los estándares de ISO 14001 y NOSA en forma integrada. Y respondiendo a su premisa de mejora continua, se encuentra trabajando en la certificación OSHAs. Naturalmente, los principales interesados en maximizar los cuidados, garantizar la seguridad y preservar la riqueza ambiental de la zona son los mismos empleados, directores y gerentes de Cerro Vanguardia, personas que residen en su gran mayoría en la provincia de Santa Cruz, lugar donde además sus hijos crecen, estudian y se desarrollan. Yo vivo en la Patagonia,
en San Julián, mis chicos nacieron acá, mi esposa es de San Julián, y veo como de dos puntos de vista la cosa. Uno del punto de vista de lo que es la minería y lo que es mi trabajo, y el otro punto de vista del habitante de aquí. El medio ambiente es bastante escaso en comparación con otros lugares. La vegetación, si bien es amplia, y la fauna también, en otros lugares es mucho más abundante y se recupera mucho más rápido. Por lo tanto, se siente la necesidad de cuidar más todavía el recurso natural, el medio ambiente, que en otros lugares. Un punto a destacar y particularmente distintivo de la planta de Cerro Vanguardia es la planta de recuperación de cianuro conocida como Cianisorb. Esta planta cuenta con tecnologías ABR y demandó una inversión de $5.300.000 con el fin de recuperar un 90% del cianuro y reutilizarlo luego en el proceso. Esto permite, por un lado, reducir en un 60% la demanda de cianuro y, por otro, disminuir sensiblemente el volumen de químicos enviados al dique de Colas. Hay un miedo generalizado al uso del cianuro. Creo que pasa más que nada por una mala información o un manejo de la información que no es adecuado. Yo, para darte algunos valores, estadísticamente a nivel mundial solo entre un 10 y 12% del cianuro se utiliza para minería. El resto del cianuro se utiliza para pinturas, laboratorios, manufactura de algunas vitaminas, cigarrillos, plásticos. Hay muchas industrias que utilizan mucho más el cianuro que nosotros. No sé cómo manejarán esta empresa la seguridad. Nosotros desde Cerro Vanguardia tenemos unas políticas muy estrictas en cuanto a seguridad y medio ambiente. Son políticas corporativas que las tenemos inculcadas como propias, la cultura nuestra. El agua, recurso vital para todas las especies de la zona, incluida la humana, es otro de los insumos alrededor de los cuales Cerro Vanguardia sostiene una política ejemplar de cuidado y preservación. El manejo del agua en Cerro Vanguardia es un manejo complejo, dado que tenemos que cumplir con necesidades de la planta metalúrgica, que tiene un consumo de 2.500 metros cúbicos por día. Ese recurso lo capturamos del área de mina a partir del drenaje de los pits. Este fue un cambio importante que se introdujo durante el año 2005, y el excedente del agua de mina lo estamos reinyectando en el sector de campos de pozo de agua industrial, donde se está recuperando un acuífero que naturalmente se mantenía con aguas de manantiales que hoy por hoy están volviendo a ser surgentes.